cada mañana. En Cadena Dial. Dígame. Hola, muy buenos días, la señorita doña Yolanda. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días, le llamo de la Dirección General de Tráfico. Sí. Vamos a ver, soy don Juan Sánchez, que soy el psicólogo de tráfico. Y tengo aquí el historial suyo referente a que usted ya está seleccionada para profesora de autoescuela. Bien, ¿qué experiencia tiene usted en conducción? Bueno, yo tengo hace 4 años el carnet. ¿Edad suya? 29. 29 años. ¿Soltera o casada? Casada. ¿El porqué de casarse? ¿El porqué? Sí. Porque tenía una pareja estable de 11 años. Bien, es decir, 11 años de pareja es lo que le motivó a usted a decir, ya nos vamos a casar juntos. Ya nos vamos a casar juntos y ahora. Bien. Y yo estaba muy bien con él, estoy muy bien con él y digo, pues perfecto. Vamos adelante. Bien, la motivación vino producida por este señor, es decir, que este señor tuvo algo que ver en que usted se presentara a ser profesora de autoescuela. No, él siempre me ha aceptado lo que yo he hecho. Y él en ningún momento se ha metido en lo que a mí me gusta. Correcto, es decir, que usted dice que lo que usted diga es lo que él hace. O sea, yo le comento a él. Sí, me refiero, que no podríamos denominarlo de que su marido es un calzonazos en este caso, ¿me explico? No, hombre, no. Por... Me ha hecho gracia lo que es calzonazos. Sí, no, bueno, es que mire usted, hago todos los días... Me ha hecho gracia, sí, yo lo sé. Por eso le digo, correcto, vamos a continuar. No te preocupes. Vamos a ver, en lo largo de esos 11 años que ha estado usted de pareja, ¿usted ha sido siempre fiel a esta persona? Sí. Bien, correcto. Se lo digo por lo siguiente. Usted tiene que estar preparada porque existen momentos de muchísima confianza con los alumnos. Hay casos de los cuales se suelen tener relaciones. Y no sé qué opinará usted de este apartado. Hombre, yo opino que teniendo cosas las clases claras tuyas, ahí no tiene por qué meterse nadie. Perfecto. Una cosa que le quiero preguntar. Lleva 11 años de relación. ¿Me podría más o menos indicar cuál es su actividad sexual con su pareja? ¿A qué se refiere? Bueno, me refiero, es más o menos saber cuáles son las relaciones sexuales que usted tiene con su pareja para saber el grado de concentración que usted tendría a la hora de estar dando clase a un alumno. Pues la verdad es que si le soy sincera, la semana una vez. Una vez a la semana. Sí. ¿Recuerda usted, por ejemplo, la máxima veces de actos sexuales que ha tenido usted con su pareja? De verdad, ¿eh? Yo... Es que me ha desgraciado. No se preocupe. Pero que te... Y es que no sé qué contestarle a la misma. Lo que no quiero es que me mienta. Si usted me dice que ha tenido 8 orgasmos, o ha tenido 4, o ha tenido 12, se lo vamos a admitir en tráfico igual. Pero que sea usted lo más sincera posible. Pues me está haciendo pasar un rato estupendo. No se preocupe, señora. Por eso estamos los psicólogos en tráfico. Yo de verdad, ¿dónde puedo comprobar esto? Esto no se preocupe, que lo va a comprobar usted ahora mismito, que la voy a pasar con el departamento de psicología. Otra cosa. ¿Es usted chillona? Yo mucho. Pues vamos a pasar con el departamento. Me voy a pasar con el departamento de porrascazos. Le paso. Yoli, dime. ¡Qué bueno, tío! ¡Ya que me parto! ¡Yolanda! ¡Me ha encantado, dime! Cariño, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. ¡No me lo digas si lo escucho! ¡Qué bueno! Pues te mando un besote muy grande, muy grande, y felicidades por esa nueva profesora de autoescuela. Oye, estupendamente, me lo paso un rato y digo, vamos, que el psicólogo más bueno. Oye, cariño. Y encantado, muchas gracias. Un besito, adiós, Carola. Venga, chao, bonita, chao. Atrévete con Javier Cárdenas. Cada mañana. Atrévete. En Cadena Dial. Sí, dígame. Hola, buenos días. ¿Es usted la señora Mercedes? ¿De parte de quién? Mire, yo soy un cliente de usted, que voy por allí de vez en cuando, por el salón de té que tiene usted. Sí. Y es que vamos por allí de vez en cuando, que nos tomamos algún chocolatito y, bueno, pues comemos algún dulce y tal, ¿no? Y nada, la llamaba simplemente para decirle que el chocolate que hace usted es malísimo, ¿eh, señora?
que es malísimo. Sí, vamos, que se lo digo claramente, porque cuando dé usted calidad, de calidad. Si hace usted chocolate, dé usted chocolate. Los churros están muchas veces pasados. Pasados, vale. No, vale, no. Lo que tendría que tener usted es, por lo menos, la dedicadeza de ser usted amable. ¿Y yo le estoy faltando en algo? No me está faltando, pero siempre... Mire, se nota que es chula usted, que es prepotente. No, la verdad es que no soy chula. Lo primero, que es que cuando se están dirigiendo a mí y se están metiendo conmigo o con mi negocio, me gusta que den la cara. Bueno, yo simplemente, cuando quiera usted, voy a su chocolatería, pero usted tiene que aprender muchísimo también, porque los clientes estamos acostumbrados a callarnos las cosas. Y usted hace un chocolate barato y malo. El chocolate es un chocolate que viene ya hecho. ¿Y qué me quiere usted decir con esto? Que se quite usted culpas, ¿verdad? No sé qué espera que le diga, porque... Hombre, lo mínimo que yo esperaba de usted es que fuese usted una persona profesional, pero sin embargo la estoy diciendo que el chocolate es malo y me dice que el chocolate de momento no es suyo. Ya lavándose las manos un poquito. Y no es mucho preguntar qué es lo que le ha ofendido de este establecimiento, simplemente la calidad. La calidad y la atención, porque usted no tiene por qué ir con el pelo suelto para que mi hijo el otro día... En uno de los dulces que tienen ustedes venía un pelo suyo. Eso para empezar. Y por otra parte, usted tiene que ir más discreta en la tienda, pero tiene usted que empezar a taparse un poquito los pechos porque hay niños que van a su chocolatería. Precisamente, vale. No, señora, dígame si es verdad o no es verdad. Sí, yo tomaré nota. Y intentaré poner medidas, claro. No, yo lo que quiero es que me dé usted una pequeña indemnización, señora, que me deje usted tranquilo, porque si no esto lo denuncio en la OCU. ¿Cómo? Sí, que me dé usted una pequeña indemnización por todos estos, digamos, desperfectos que hemos tenido. Bueno, aquí podríamos llegar. Llámalo otra vez. Ponte tú. Vale. Merche. ¿Me estabas comunicando? ¿Con quién andabas hablando? Pero yo sé de dónde salió. Yo qué sé, a ver qué quieres, que estoy sola y tengo gente. Hasta luego. Espera, no, no me cuelgues. Que sepa usted que está hablando con un alto cargo del ayuntamiento y que cuidadito. ¿Otra vez? ¿El mismo tío? Pero, ¿me puede decir quién es y qué es lo que quiere realmente? Pues simplemente que se disculpe de la mala atención que tiene en su salón. Y que vuelva a repetirle que hay criaturas jóvenes que van a la cafetería a tomar golosinas y está usted marcando pecho de 120-130 de medida. Y me parece muy... me tiene bien mirada, desde luego que me tiene bien mirada, pero bueno, ¿sabe lo que pasa? Que gracias a Dios y por desgracia esta naturaleza que me dio, ¿sabes? Me dio estos pechos y no los puedo ocultar tampoco mucho más, ¿sabes? Sí, pero para estar cara al público... Si ve que tal, pues me da usted el dinero, con mucho gusto me opero. No se opere, porque está la cosa como para que se opere. No, déjeselas. Bueno, pues entonces a ver, ¿qué más quiere? Yo simplemente la voy a pasar un momentito con una de las secretarias de aquí del ayuntamiento para decirle que ni de aquí del ayuntamiento y gente que pueda va a ir a tomar chocolate a su casa. Me parece estupendo, que me digan lo que quieran. Por supuesto, demasiado subidita y crecidita está usted. Pues bien, gracias a Dios. Que tiene usted mucha cara. Le paso. ¡Merche! ¡Merche! Laura, te voy a partir la cara. ¡Que se la ¡Que se la abraza! Te juro que te voy a partir la cara. Pero bueno, Mercedes, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que te está gastando una broma a tu madre y tu hermana. Muchas gracias. Un besote muy grande. Gracias, hasta luego. Adiós, bonita, adiós a las dos. Atrévete con Javier Cárdenas. Cada mañana. En Cadena Dial. Sí. A ver, señor José. Sí, soy yo. Vamos a ver, somos de aquí de la compañía Tele. Dígame. Vamos a ver, tenemos aquí una hoja de ruta que parece ser que ha hecho usted ya varios cambios, ¿no? De instalación, de ADSL y... No, vamos a ver. Nosotros sí. Nos hemos cambiado a vivir a otro sitio. Entonces nos han puesto un número de teléfono hasta que nos pusieran el antiguo, el que teníamos. Sí. Y me han quitado la ADSL y el internet. Me han dicho que lo tenía que volver a solicitar. Ya, pero aunque lo solicite, el problema está en que como ya se abrió una hoja de ruta por la zona de usted, pues ya esto va a tardar un tiempo, ¿eh? Sí, pero es que ese tampoco me lo han dicho a mí que iban a tardar tanto. ¿Pero usted qué le han dicho? Porque es que ustedes cuentan lo que quieren, y por eso le digo que... No, yo no cuento lo que es quiero. Que ustedes se piensan que se quitan las instalaciones y se ponen a más que así como así, y eso no es así, oiga. No, pero yo no pienso, yo no, vamos, yo de momento de eso no entiendo.
Y yo estoy sin internet y sin tele. Es que lo que ustedes quieren es que se les haga todo en el momento. Y es lo que está hablando con... No, perdona, yo no quiero que me lo hagan todo en el momento. Yo quiero que me hagan lo que me han dicho. Si a mí me dicen que van a tardar 15 días, yo no molesto. Pero yo llevo 2 meses, ¿vale? Y me mandan de un teléfono a otro teléfono. Me mandan al servicio técnico, del servicio técnico a comercial, y así horas y horas. Pero sí, fue un momentito. O sea, como a ir a recoger el equipo, me han llamado 40 veces que la dirección la han cogido mal 40 veces. Ya, pero eso porque le ha hablado usted mal también la dirección. Bueno, ¿no? Ya está, yo soy gilipollas. Yo no sé si será usted gilipollas. Perdóneme, bueno, que quiere que le diga. Madre, no te jode. Vamos a ponerlo otra vez. Sí. A ver si me lo dices a la cara. Usted no tengo por qué hablar, ¿vale? Si usted me falta el respeto, ni me llame, ¿vale? No, tranquilícese. Bueno, se tranquiliza usted, porque yo no le falta el respeto, ni soy gilipollas, ¿eh? Que yo sé muy bien dónde he dicho que vayan a recoger el equipo. Le voy a pedir, por favor, que no me cuelgue, porque a lo mejor le pongo la instalación dentro de 2 años. Eso para empezar. Y en segundo lugar, le voy a decir una cosa. Las cosas se dicen a la cara. Y cuando vaya a instalar a su casa, si tiene usted lo que tiene que tener, me lo va a decir cuando estoy haciendo el cableado. Que cuando quieras vas y te veo, chaval. Es que me estás provocando. Pero el que me estás provocando eres tú. O sea, me estás provocando. Por el teléfono somos muy chulos. Que cuando quieras nos vemos. No, es que me estás diciendo que tal y que cual y soy el encargado de zona. Y pero ahora que te veo... Me da igual lo que tú seas. No, que pues ahora, me da igual. Pues ahora te voy a decir una cosa. Te vas a quedar sin internet hasta que a mí me dé la gana. Que venga, que vale. Escucha, te paso un momentito. Sí, Charly. ¿Tú quién eres? Soy Kino. Ah, no eres tú el que me estás llamando, ¿no? No. ¿No? Sí. ¿Por qué? Oye, escucha un momentito, José. Soy yo el de teléfono. ¿Tú quién coño eres, hijo p***? Escucha. Dime. Voy para allá ahora mismo a ponerte la instalación, pero vete para allá tú también. ¿Pero que tú quién eres? ¿Cómo que quién soy? Me estáis tocando los huevos entre uno y otro. ¡José! ¡Dime! ¡Que es una broma! ¡Que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que te estamos gastando una broma! ¡Venga! ¡Escucha! ¡Dime! ¡Que te la está gastando tu coleguita! ¡Mucho! ¡Bueno, pues vale! ¡Venga, no te preocupes que te van a poner la instalación! ¡Un abrazo muy grande! ¡Venga, igualmente! ¿Cómo eres tan hijo? Eso por no invitarme ayer a comer. ¿Has visto el Menda? Y digo, ven para acá. Te jode, me va a chicar a mí, me va a tocar a mí. Venga, Richie, luego te llamo. Ahora te llamo. Venga, José, un abrazo. Venga. Hasta luego, tigre. Hasta luego. Chao. Atrévete con Javier Cárdenas.